El oficial de Tránsito y Transporte entregó declaraciones acerca de los comparendos y accidentalidad presentada en el transcurso del fin de semana. Expresó de igual manera las inconsistencias que se vienen presentando por parte de los conductores en cuanto a la semaforización, quienes incumplen con el tiempo establecido de espera para poder continuar con el recorrido. Transmitirles un mensaje muy especial a estos motociclistas, porque es el flagelo que hay en este momento, que llevan un parrillero, aún así ellos solos, y la semaforización está en número 10 en rojo y empiezan a pasarse en el semáforo. Por ende, queremos decirle y tratar como de educarlos y decirles de que hay una semaforización que está en luz verde, amarillo y rojo, por lo cual cada uno tiene su desenlace, tiene su forma de dirigirle a cada conductor una información especial. Y el semáforo en rojo es para detener hasta el momento que no le llegue el verde, puede arrancar, mientras tanto no lo haga. Y ese es el flagelo que tenemos hoy en la ciudad. Quiero hacerle una invitación muy especial a estos motociclistas de que nos abstengamos a hacer estas maniobras, porque de una u otra forma se están presentando ciertos accidentes en la ciudad y de una u otra forma no quieren responder por estos accidentes. Asimismo, dialogó para Enlace Noticias sobre los comparendos registrados, en los que en su mayoría son por falta de total documentación al día. En lo que compete ya a los controles de movilidad, en el momento, pues este fin de semana se han realizado 18 comparendos, 6 vehículos inmovilizados, 5 accidentes. De estos 5 accidentes han resultado 3 personas lesionadas, pero gracias a Dios de consideración baja. Las recomendaciones son puntuales, pues así lo expresa el oficial, quien manifiesta que a pesar de los comparendos y accidentes, el reporte es alentador debido a que se disminuyó el nivel de choques viales. La parte que nos preocupa mucho es la documentación en cuanto a los seguros y revisiones en general. Hay muchos motociclistas que andan con estos documentos vencidos. Por consiguiente son necesarios, porque nadie está exento de caer o estar inmerso en un accidente de tránsito, y por consiguiente se requiere esta documentación al día. La prudencia y la responsabilidad en la vida es de todos. Tener documentación al día y cumplir con las reglas viales hace que haya un mejor manejo en las rutas.